arriba a diferentes niveles espirituales. Y a cada nivel espiritual donde Dios nos lleva, tenemos que duplicar nuestra devoción y la oración y la palabra del Señor. Porque las acechanzas del enemigo serán más fuertes y más agudas. Porque Él nos quiere destruir. Pero tenemos poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús, hermano. Y esa es la esperanza que tenemos. No olvidemos que tenemos un poder, aleluya, majestad. Un poder majestuoso en el nombre de Jesús. Dios les bendiga.